¿Cómo están todos? Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es trabajar para la ficha técnica número 6. Para eso, entre otras propuestas, trabajamos con mapas de Poplet, ¿sí? Que es la aplicación que les voy a compartir en este momento. Acá, digamos, se escribe con doble pega en el medio. Acá estaría, digamos, el inicio, digamos, el sitio de esta aplicación. Acá, por defecto, es probable que vaya, digamos, a... Si pongo iniciar sesión, ¿sí? Iría a mi... Como ya estoy registrado, iría, digamos, a mi inicio. Lo que quiero es hacerlo de cero, como harían ustedes por primera vez. Ustedes dicen acá, a inscribirse. De todas formas, entra, ¿sí? Por defecto a mi sesión, porque ya estuve abierta. Entonces, lo que tendría que hacer es, bueno, crear una cuenta nueva. Voy a crear acá. Cualquier cosa vamos a poner. Vamos a trabajar a partir de este correo, por eso, bueno, acá lo copio. Es lo mismo que ustedes harían con su cuenta, ¿no? Fíjense, el paso es sencillo. Entonces, acá digamos que está el proceso de descripción, le ponemos el correo, ¿sí? Que vamos a tomar de referencia, que ustedes van a hacer lo mismo con su correo. Traten de que sea Gmail por una cuestión de que ya está todo más o menos compatible y no genera problemas, ¿sí? Luego, van a poner la contraseña. Van a poner de vuelta la contraseña, son dos veces. Aceptan los términos y condiciones, porque si no... No nada, y finalmente, digamos, le dan la inscripción. Después uno debería chequear si llegó al correo, pero al parecer, como no nos deriva directamente, al parecer ese paso de registro lo están evitando. Tiene que ver también con las nuevas modalidades, ¿sí? Ustedes pueden o no guardar acá Yo lo voy a hacer simplemente para tener ya, digamos, otro canal de Poplet. ¿Por qué? Porque una vez que ya uso varias veces, lo que ocurre es que después no me deja hacer y me obliga a pagar si quisiera seguir haciendo con la misma cuenta. Entonces, nada, creo otra cuenta. Y bueno, acá ya me está reconociendo, ¿sí? Hola Lolo, comparto conmigo, Poplet público, Poplet destacado, ¿sí? O sea, Poplet de otra gente. Ahí, bueno, está cargando. Los públicos, ¿sí? Compartió conmigo ninguno, pero si hubiéramos trabajado en forma colaborativa, ¿sí? Yo tendría esa posibilidad. Y mis Poplet también, si tendría alguno, como en el caso de mi cuenta, nada, había, acá habíamos tenido los cuadraditos de los Poplet, pero no es el caso porque no hay ninguno. Estamos creando desde cero, tal cual harían ustedes. Entonces fíjense que sencillo, ustedes dicen, bueno, voy a crear Poplet, les da opciones de crear, vamos a poner Poplet prueba, y así se va a llamar, y estaríamos eligiendo algún tipo de color entre estas pocas opciones, ¿sí? Si vamos a poner la verdecita, ¿sí? Cambiamos ahí la configuración de la paleta y creamos un Poplet. Acá lo que tienen son las herramientas de Zoom, este es el Home, ¿sí? Por eso simplemente va a estar, digamos, el Poplet abierto, ¿sí? ¿Sí? Y acá tiene un zoom justamente para recorrerlo, ¿sí? Y acá tenemos, si quisiéramos cambiar de vuelta el tapiz, ¿sí? Bueno, y acá, digamos, tenemos hacer un Poplet nuevo, copiar uno que ya tienen, digamos, cortar un Poplet, pegarlo, ¿sí? Genera siempre un nombre porque está pensado para ser colaborativo, con lo cual algunos Poplets, si estamos trabajando de varios, van a ser de un alumno, de otro, de otro, entonces les va poniendo el nombre del que lo hace, entonces por eso les deja el nombre de cada cuadrito. Pero bueno, yo no lo quiero poner como cuadrito y después... Imprimir o exportar en PDF, baja un PDF, ¿sí? No nos interesa porque no tiene mucho sentido un mapa en PDF, después vamos a ver justamente cómo se comparte. Por lo pronto vamos a crear un Poplet. ¿Qué hacemos? Podemos hacer un Poplet nuevo, ¿sí? O podríamos doble clic y también lo hace. Esto es lo que les decía, no quieren ahí quedar como muy narcisistas, van a ocultar insignias de nombre y no lo ven. Quizás cada vez que se abra por defecto, abre con los nombres. Acá digamos está como tomando los dos, como si estuvieran agrupados, pero un clic afuera y ya se desagrupan, ¿sí? ¿Sí? A veces no es del todo intuitivo como quisiéramos, pero bueno, funciona. ¿Sí? Ahora, ¿qué me permite todo esto? Bueno, algunas cosas las permite, otras están en modo beta y están ahí como problemáticas, todavía no... ¿qué quiere decir que está en modo beta? Que está en modo prueba. Está en modo prueba, esto tiene un convenio antes con Flash, digamos, que tiene que ver justamente con un lenguaje, digamos, para diseño y demás, con una aplicación que tiene un lenguaje de diseño. Eso se cayó y entonces ahora... No sé qué estará usando, pero es distinto. Entonces, ha dejado de tener unas funciones muy interesantes que tenía para recorrerlo el Poplet, sobre todo cuando tiene muchísimos Poplets armados, pero bueno, eso ya no lo tiene hoy por hoy, después de ese corte, digamos, de ese convenio. Y bueno, tiene algunas de las funciones que tenía, otras no. Y algunas están en el modo beta, con lo cual no funcionan como debería. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio, vamos a lo más básico. Tenemos el cuadro, queremos generar otro vinculado, fíjense que se hace una línea, ¿sí? Se hizo una línea. Esa línea se puede extender, lo que sea. Si tocamos en la línea, ¿sí? Así la creamos. Tengan cuidado porque puede crear un Poplet nuevo, ¿sí?
porque cuando uno tira del poplet de la línea, crea un poplet. O si tienen que hacer, tomar el trabajito, digamos, de llevarla bien, como para que no, porque si ustedes pegan el tirón, simplemente crea otro poplet nuevo, otro cuadrito, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer que cada cuadrito ajustemos el tamaño, la configuración, ¿sí? Absolutamente apaisado, absolutamente vertical, ¿sí? O formas más rectangulares, más cuadradas, ustedes verán cómo, ¿sí? Ahí nos quedó, digamos, un poplet, por ejemplo, si quisiéramos que todo esté más o menos vinculado, ¿sí? Y que haya una jerarquía, ya que este poplet del centro sea más importante, o sea, el punto de inicio, o sea, la idea central, el concepto, que después se desagrega en otros subconceptos, ¿sí? O lo que sea. El caso de ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que representar en este mapa, que pueden también utilizar las otras dos herramientas que figuran en la ficha, GetMind y GetMeister, pero, ¿qué van a representar acá? Bueno, los 6 pasos que tiene, digamos, el trabajo final, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay 6 fichas técnicas? Porque hay 6 componentes, y por eso serían justamente cómo representaríamos, dentro de lo que es el multimedia, todos los pasos, digamos, realizados. Bueno, justamente acá tenemos la opción de representarlo mediante un mapa mental, de cuáles fueron los 6 pasos, ¿sí? Incluido este mismo, el paso de representación en un mapa conceptual, cuáles fueron los 6 pasos que nos permitieron generar el multimedia tal cual está detallado, digamos, lo que tienen que hacer en la consigna para cada ficha técnica, ¿sí? Para cada componente, que son 6, obviamente. Bueno, uno puede poner un texto, ¿sí? Esto es prueba. Nada, está ahí para hacer, digamos, esto ojalá funcionara y cambiara el texto, ¿no? En el modo beta no está funcionando. Sería interesante que se pueda hacer. Porque, bueno, le cambiaría el color al texto, lo cual sería muy interesante, digamos, también, así como vamos a ver ahora que se puede cambiar esto, que podría cambiar el texto. Fíjense. Acá funciona, esta modalidad funciona, ¿sí? Para que justamente diferenciemos los cuadros por color, entonces esto nos permita justamente trabajar como distintos, pero no es el caso con el texto, una pena, esto debe estar en prueba, ¿sí? Acá esto debería ponerse del color que nosotros le marquemos, ¿sí? Incluso nos da las funciones de más claro, más transparente, deshacer o retirar, pero no hace más que esto. Otra interesante, bueno, otra cosa que lamentablemente todavía no está funcionando es el tema de la página, de hacer mi propio vínculo, tan sencillo como eso. Bueno, por lo pronto da la función, pero no está funcionando, ya la probé, no está funcionando. Pues imagínense que tenemos cualquier enlace que, botón derecho, ¿sí? Copiar, que quisiéramos poner en nuestro poplet, ¿no? Entonces le decimos que URL, sí, botón derecho, pegar y aceptar. Intenta, pero bueno, da el elemento roto. No, acá hay algo que me está fallando en la herramienta. ¿Por qué la sigo sosteniendo? Porque todavía, a pesar, digamos, de que esto está en desarrollo y todavía no esté consolidado como herramienta, no esté funcionando, digamos, hoy por hoy, seguramente que lo van a resolver con el tiempo, pero además, porque no deja de ser, digamos, una de las más gráficas, más lindas para trabajar y con algunas funciones interesantes. Ya les digo, tenía muchísimas más, pero las han sacado con ese convenio. En todo caso, lo que sí está bueno es que pueden traer, y esto sí lo he chequeado y funciona, un YouTube, un video. Entonces, acá van, para el poplet, acá van y ponen para YouTube, de vuelta, botón derecho a pegar, y acá sí funciona. Entonces nos deja el texto, quizás lo podemos poner más chico, y acá, digamos, va un video. Supuestamente, también lo he chequeado, pero no quiero cantar victoria, también se puede agregar el otro canal, que es Vimeo, la competencia de YouTube, bueno, es otra cosa, pero trabaja muy buena calidad Vimeo. Entonces vamos a copiar otro Vimeo, a ver si es cierto. Ahora el mismo cuadro, pero en este caso para Vimeo, pegamos y costa un botón, pero tomó y fíjense qué pasa, digamos, cuando uno modifica el cuadro, también se modifica el interior. Entonces, uno puede jugar con esa plasticidad que brinda, ¿sí?, la herramienta. Y si ustedes van, bueno, acá va a pedir ingreso, digamos, porque era, porque lo toma como cuenta, pero en todo caso está el video, distinto a YouTube, que bueno, común, se va a reproducir acá mismo, o ustedes pueden ir a YouTube acá y lo reproducen, ¿sí? En todo caso, tiene todas estas prestaciones muy interesantes, una pena que no funcione lo del link, pero bueno, para mí para este trabajo todavía no lo necesitan, porque ustedes lo que van a necesitar es más que nada, sobre todo, el tema de traer imágenes, ¿sí? Capturas de pantalla, por ejemplo, de las aplicaciones. Estaría muy bien igual que traigan la aplicación y que se pueda linkear desde el mapa a la aplicación, pero bueno, es lo que
al no tener a no dejarnos meter justamente el enlace, no nos permite esto, ¿sí? Algo que también tampoco permiten las otras, por eso seguimos eligiendo Poppet. Entonces, bueno, creamos de acá, si queremos, imágenes de la computadora. Entonces, pueden descargar cualquier imagen, ¿sí? Ustedes pueden capturar pantalla, digamos, de otras aplicaciones y trabajarlos como imagen. Entonces le ponen texto, ¿sí? ¿Sí? ¿Entienden? Lo mismo acá. Entonces, bueno, más poquito más chico, más texto chico. Bueno, eso es todo lo que pueden hacer hoy por hoy. Está mucho más limitado que lo que era esta hermosa herramienta hasta hace muy poco. Pero no deja de ser, digamos, para los fines que ustedes tienen que llevar a cabo, no deja de ser algo bastante interesante. ¿Cómo se comparte? Bueno, justamente. Acá está para invitar a colaborador. Si uno quisiera, pues, pusiera el nombre de un compañero, ¿sí? Y bueno, puede invitar a colaborador. Acá lo importante, hacerlo público, ¿sí? Fíjense que no estaba público. Yo acá tuve que sacar el candado y que aparezca esta especie de globito que indica que está público, que ahora cualquier persona puede ver. Y después, bueno, para este caso, Poppet lo que tiene es esto no nos da la opción de embeber, pero sí nos da la típica de esto. Y podemos compartir por Facebook y por Twitter. Y si no, copiar, lo más común, copiamos el enlace. Sí, supuestamente estaría copiado, lo vamos a chequear. ¿Sí? No, obviamente el mismo Poppet porque es donde estamos. Fíjense que cada vez que abre, de vuelta con la insignia, oculta la insignia. Fíjense lo que le decía, ver todo, bueno, acá está tan... Imagínense que lo tenemos ahí, ver todo lo que hace es encuadrar para que se vea en el marco. ¿Sí? Lamentablemente no tiene más opciones que esta. Podemos descargarlo, podemos imprimirlo directamente, ¿sí? Pero fíjense, ya no lo presento tan interesante. ¿Sí? Y la de PDF, imprimir más exportar PDF. Claro, imprimir de PDF. Guardar como PDF, a ver si nos permite guardar como PDF. Vamos al escritorio. Uno va al escritorio. Y acá está el Poppet en PDF. Nos generó simplemente una imagen. Acá tenemos el Poppet. Y fíjense que aún estando como PDF, los enlaces funcionan. Lo mismo para el... Si me pones el dedito, para el YouTube. ¿Se entiende? O sea que esa imagen en PDF también sirve. Pero si no, lo compartimos por enlace. Bueno, creo que por lo menos para la aproximación a la herramienta, que es muy sencilla de utilizar, ¿sí? Al margen de las dificultades de que no tenga algunas funciones hoy por hoy, nada, nos sirve como para realizar, digamos, nuestra tarea. Así que les aproveche para el trabajo.